número, por favor? Espere, por favor. Al habla el cardenal Felicio Briganti. Soy el padre Arno Moriani. ¿Cómo va la investigación? Un amigo periodista de Marta Calugarul tiene una historia extraña que contar. Afirma que la asesinó un poder oscuro. ¿Qué? ¿Y qué piensa la policía al respecto? Según ellos, el reportero es un mentiroso patológico y Marta no estaba en su sano juicio. Yo he llegado más o menos a las mismas conclusiones. Tengo pruebas de que Marta creía en los vampiros y los mantenía alejados con la hostia sagrada. ¿Cómo es posible? El informe parecía tan serio. ¡Qué decepción! Y en lo que respecta a las historias de vampiros, dígame, ¿el sacerdote de la parroquia estaba al corriente? Sí. ¿Y no hizo ni dijo nada? Bueno... No me irá a decir que intervino en esos ritos mágicos. La verdad, sí. ¡Dios mío! ¿Y le pagaban por hacer aquello? No tengo razones para creerlo. Me pareció totalmente desinteresado y sincero. Y está muy enfermo. Tranquilo, no quiero incriminarlo personalmente, pero tenemos que reaccionar enseguida o la gente dirá que la Iglesia Católica fomenta la superstición. Por favor, permanezca atento al teléfono, Arno. Haré dos llamadas y volveré a llamarle. Soy el padre Arno Moriani. ¿Arno? He informado a la diócesis de Alba Lula. Están atónitos y dicen que es un montaje. ¿Está seguro de lo que ha dicho? El testimonio del padre Gregorio me parece concluyente. ¿Cómo puede un sacerdote alentar prácticas de ese tipo? Es el quid de la cuestión. Hablé de ello arriba y aprendí para mi consternación que no se trata de un caso aislado. Lo crea o no, estamos en el siglo XX y ha estallado un nuevo brote de creencia en los vampiros. Probablemente esté relacionado con el éxito de ciertas novelas que han trastornado mentes impresionables. Tengo instrucciones nuevas para usted. Supongo que tendré que archivar el caso Calugarul, ¿no? Exacto. Y abrir uno nuevo sobre los vampiros. ¿Disculpe? Me ha oído bien. Estudie la leyenda. ¡Destrúyala! Demuestre que no tiene fundamentos reales. Su informe se distribuirá ampliamente. Sí, pero ¿la Iglesia no ha adoptado ya una postura sobre el tema? Para ser exactos, Benedicto XIV condenó formalmente la creencia en vampiros, pero eso fue hace 2 siglos. Ha llegado el momento de actualizar su mensaje. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Buscar los orígenes del mito. Preste atención también a su aspecto literario, sus manifestaciones recientes. Demuestre que ese fenómeno que aterroriza a los ingenuos es una pura invención o que hay una explicación que demuestra que no es sobrenatural. Arno, insistiré en un aspecto. Para su investigación, es importante que consulte a los mejores científicos. Necesitamos la autoridad de un doctor y de un historiador para que respalden sus conclusiones. Suena la historia de Drácula. ¿Cree que un discurso racional puede vencer a la superstición? Sé que la batalla nunca se gana definitivamente, pero debe librarse. Espero que la tarea no le resulte demasiado desalentadora. En absoluto. Me está confiando un trabajo inesperado, pero muy interesante. Me pondré a ello sin dilación. Cuento con usted. Parece evidente, pero la diócesis podría objetar algo. Yo no correría el riesgo. A menos que las circunstancias lo exijan. Por ejemplo, si tuviera que celebrar un funeral. Adiós, Su Eminencia. Cuídese, Arno. Resulta que mi congregación me ha ordenado investigar acerca de los vampiros. ¿Investigar? ¡Hay que luchar! Suponga que existen. En tal caso, ¿no es imprescindible estudiarlos antes? Conoce al enemigo. El nuestro es astuto y difícil de atacar, salvo que tomemos la senda del dragón. Eso creía Marta. ¿La senda del dragón? El dragón. El vampiro. Drácula.
Todos esos nombres designan a nuestro adversario. La senda del dragón conduce a su guarida. Mire esta información que Marta me confió a su vuelta de Turquía. Establece que la senda comprende 7 pruebas. Está todo organizado en 7 carpetas. Conozco esa obra, La Crucifixión, de Rafael. Sí, fotografiada por Marta. Según ella, este cuadro está relacionado con la primera fase de la senda del dragón. ¿De veras? ¿Tiene un significado oculto? Eso creía ella. Me habló de otras versiones. Reproducciones levemente modificadas que examinó en colecciones privadas. Según ella, para comprender el mensaje oculto no basta el original. Hay que comparar los cuadros y anotar las diferencias. ¿Tiene otras versiones del cuadro? No, por desgracia. Marta me dio esto al comienzo de su investigación, pues temía que le robaran los papeles. Después nos distanciamos y no me contó nada más. Estoy seguro de que me faltan piezas esenciales. Se diría que estamos cambiando radicalmente de estilo. Este otro es un boceto que Marta realizó de un antiguo bajorrelieve. Es difícil distinguir la inscripción. Recuerda vagamente al Enoquiano. Pero el dibujo está claro. La figura se corta las venas. Veo que el dibujo está en la primera carpeta, con la crucifixión. ¿Existe relación, pues, entre ambos documentos y la primera fase de la senda? Marta no tenía dudas al respecto. Este es un boceto de otro bajorrelieve, del mismo sitio que el anterior. Marta lo asoció con la segunda prueba. ¿No hay más documentos? ¿Nada para las 5 últimas? Es cuanto tengo. Pero seguro que Marta encontró mucho más. Ojalá hubiese sido más diplomático. Padre, debemos seguir la senda del dragón. Vayamos a Turquía, ya que es lo que hizo ella. ¡Juntos triunfaremos! No creo que mis superiores aprueben esa iniciativa. Pero le prometo que lo pensaré. Por desgracia, los que conozco no son accesibles. Pero necesito ayuda para reunir documentos sobre la senda. Un día la encontré conmocionada. No quiso contarme nada. Pero entendí que la habían amenazado. Le dije que se arriesgaba demasiado. No me escuchaba. Me enfadé. Respondió que seguiría sin mi ayuda. Y no volvió a hablarme de la senda. Fui un idiota. De haberla ayudado, quizás seguiría con vida. Ahora es mi deber terminar lo que ella empezó. Solo si no me ayuda usted. Marta decía que es el único modo de descubrir elementos y símbolos sobre cada prueba. Y que sin ese conocimiento, es imposible alcanzar el final de la senda. Buscaba sin cesar en bibliotecas públicas y privadas. Sé que frecuentaba el Museo de Alba Lula, que ardió poco después de su muerte. Creo que no fue un accidente. Fui a donar sangre a petición de la doctora María Florescu. ¿No ha intentado recuperar ningún documento? ¿Para qué molestar a la joven María? Seguro que no queda nada de los archivos de Marta. El enemigo ha tenido tiempo de sobra para destruirlos. Ha venido la doctora Florescu. Pidió que fuera usted al dispensario porque necesita donantes de sangre. ¿Si está dispuesto? Claro, iré. Ha vuelto. Menuda embaucadora. A muchos ha engañado con sus cartas y sus dados. ¡Qué vergüenza! No son leyendas, padre. Disculpe usted, pero no debería hablar de esas cosas. Trae mala suerte. Dígame, padre, ¿cree que Marta será santificada? ¿Canonizada, quiere decir? Sí, eso. Espero que sea canonizada. Una santa y una peregrinación. Eso necesita hablado, viste. Vaya si vendría gente. No tengo valor para decirle la verdad. ¡Adelante! ¡Está abierto!
Gracias por venir. He visto que mis reservas de sangre están bajísimas. ¿Me dejaría tomarle una muestra? Por supuesto. En la guerra fui sacerdote sanitario. Vi que muchos se salvaron por las transfusiones. Ah, ¿es enfermera? Entonces podrá hacerlo solo. Genial. Debo salir urgentemente a ver un paciente al otro lado del pueblo. Oh, ¿qué tengo que hacer exactamente? Extraiga la sangre y póngala en el arcón refrigerado. La combinación es fácil de recordar. La fecha de construcción del dispensario. Vienen a buscarme, tengo que irme. ¿Puede marcar su grupo sanguíneo en el informe del análisis? ¿Y determinar el tipo de los tres últimos donantes? No he tenido tiempo de ello. Ah, sí, y atienda al teléfono, por favor. Nos vemos. Muy bien, a trabajar. Espero no haber perdido el pulso. Debo esterilizar estos instrumentos antes de usarlos. No basta para hervir el agua. Él habla el profesor Heinrich von Krüger. Soy el padre Arno Moriani. La doctora Florescu se ha marchado. ¿Puedo dejarle un mensaje? Por favor, dígale que me llame lo antes posible a Múnich 321941. Lo haré. Adiós, profesor. Adiós, padre. Primero debo lavarme las manos con jabón. El material médico no se toca con las manos sucias. En la guerra vi morir a muchos camaradas por heridas infectadas. Thank you.
Se lo he hecho mil veces a otras personas, pero con uno mismo no es igual. Hay que ser valiente, es necesario. Es el lugar adecuado. Ya solo tengo que hundir la aguja en la vena. El tubo está lleno. Perfecto. Ahora debo guardar la sangre en el arcón refrigerado. La puerta del arcón no puede estar mucho tiempo abierta. Ahora debo comprobar mi grupo sanguíneo y el de los tres últimos donantes y actualizar los informes. Primero debo lavarme las manos con jabón. Dejemos la sangre en el arcón. Si necesito una muestra, mejor usar un tubo de ensayo.
Necesitamos un tubo de ensayo. Necesitamos un tubo de ensayo.